en el día de ayer por el lado del Instituto Cuesta Duarte. La mayoría de los acuerdos de la última ronda de los consejos de salarios que culminó recientemente estuvieron alineados con las pautas para la negociación que presentó el Poder Ejecutivo. Esto incluye, además de los ajustes por inflación, un componente de recuperación por el salario real que se perdió en el periodo puente que tuvo lugar por la pandemia. Vamos a profundizar en los resultados de la negociación salarial y del mercado de trabajo en general, y por eso recibimos aquí en estudios a Federico Daverede, director nacional de trabajo. Bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, gracias por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Bienvenido. 5 de enero. Por la cantidad de información que hay, veo que es un día más del año. Reproche, ¿no? Así parece. ¿Te tocó quedarte haciendo guardia en el Ministerio de Trabajo? Me tocó, estoy soportando el reclamo de mis hijos de las vacaciones, pero ya va a llegar, ahora la segunda quincena. Bien. Bueno, gracias por estar aquí en fechas tan particulares. Capaz que arranco con la misma pregunta que le hacía al Cuesta Duarte, que era más general y no iba de fondo a la ronda salarial. ¿Qué análisis haces de cómo se comportó el mercado de trabajo a lo largo del 2023? Yo creo que para nosotros ha tenido un comportamiento satisfactorio el mercado de trabajo. Lo digo en términos generales, en base a los números por lo que nosotros estamos manejando. Irremediablemente, además, todo es en términos relativos, ¿no? Porque uno tiene que compararlo con algo, y ahí es donde nosotros también indudablemente lo tenemos que comparar con el inicio del periodo de gobierno, que además coincide con el inicio de la pandemia, que son temas que no hay que minimizarlos por el impacto que eso que generó en el mercado de trabajo. Pero en términos generales, estamos en una tasa de desempleo que está, por lo menos a los números de noviembre, estaba en el 8,3%, eso implica prácticamente 2 puntos por debajo de febrero del 2020, cuando se asumió el gobierno, y en una tasa de actividad que está en el 63% y una tasa de empleo en el 58%, que para ir a esos números habría que ir por lo pronto al 2016-2017. Con lo cual, hay cierta satisfacción, pero sobre todo en algunas encuestas que han aparecido de percepción, sobre todo del sector empleador, que fueron publicadas recientemente, que también miran con optimismo un poco lo que se proyecta para este 2024. Y ese creo que es también uno de los puntos que hay que resaltar, y bueno, tratar de consolidar todo esto que se viene trabajando en este 2024. Una de las cosas que ponía arriba de la mesa Bruno Giometti de Cuesta Duarte, pero también lo conversaban Pablo Iturralde y Marco Soto en una mesa de análisis económico que hicimos sobre este tema hace algunos días, era que, a diferencia de lo que había pasado ni bien se salió de la pandemia, parte de esta recuperación del empleo tenía un mayor grado de informalidad de lo que se venía viendo a la salida de la pandemia, que justamente se había dado lo contrario. ¿Qué análisis hace de eso? No, yo creo que en términos generales también el grado de informalidad ha ido bajando. Es cierto que en este último año quizás se subió un punto respecto a la informalidad, un punto y poco respecto a las mediciones, pero en términos generales se puede dar por distintos factores. Yo lo escuché ayer a Bruno y con gran tino podía decir o podía adjudicarle algunas actividades que tienen algún activo de informalidad que se puede dar eso. Pero en términos generales creo que el informalismo bajó en Uruguay, eso es una buena noticia, y comparativamente también con otros países de la región estamos en números que son buenos. Indudablemente, cuanto menos informalidad tengamos, es mejor, sobre todo desde el punto de vista de la protección de los derechos de los trabajadores y también mirando a largo plazo, porque el informalismo implica también de que cuando uno después se quiera jubilar no va a tener el amparo a la seguridad social. Es decir, son varios puntos que hay que atacar para seguir bajando el informalismo, pero en términos generales también se ha ido trabajando en ese sentido. Otra de las críticas que presentaban en el día de ayer es que la economía post-pandemia se recuperó a un ritmo bastante favorable en un plazo relativamente corto, y esa mejora, sin embargo, no estuvo reflejada en el salario de los trabajadores al mismo ritmo, que de hecho recién ahora estamos viendo que se equiparan con el salario prepandemia o hasta en algunos sectores se puede incluso hasta superar, pero que tardó y la magnitud de la mejora tampoco es comparable. Bueno, pero en ese,
Lo que tengo para decir es que en esos, en ese aspecto hay que ir a los ciclos de la recuperación y a los ciclos de las negociaciones. ¿Por qué digo esto? Porque me voy un pasito atrás. Todos los economistas dicen, yo no soy economista, pero uno escucha y trata de aprender, que dice que eventualmente la caída económica tiene una recuperación más rápida, o sea, se hacen más en B corta que el mercado laboral. ¿Sí? Y eso tiene una aplicación de que indudablemente que a medida que las empresas van mejorando económicamente, van o contratando más gente o mejorando salario o rescatando gente que estaba en el seguro de paro, como tuvimos casi 200.000 personas en el 2020. Pero además hay que ir a los ciclos de la recuperación salarial, porque la primera ronda salarial, la octava, ¿sí?, que fue el famoso periodo puente, que ayer también lo explicaban muy bien, fue de mediados del 2020 a mediados del 2021. ¿Sí? Uh-huh. Y después, ahí, en esa realidad económica, se establecen las pautas salariales, ¿sí?, que tienen una duración de 2 años. En el medio, la economía siguió mejorando, ¿sí?, pero ya esos acuerdos que estaban a 2 años, que vencían justamente ahora a mediados del 2023, estaban vigentes y obviamente había que respetarlo. E incluso en el medio, no sé si recuerdan, hubo alguna pequeña modificación que el Poder Ejecutivo planteó en cuanto a incorporar algún correctivo anual, justamente para tratar de también que la inflación se había ido un poco para que los salarios no se vieran perjudicados. Es decir, hay que ir a los ciclos. Y eso es parte de la explicación de por qué algunas cosas mejoraron más rápido porque no tenían plazos, es decir, en el tema económico se fue mejorando mes a mes y año a año, y en los ciclos de negociación, ¿sí?, nos impusieron, o sea, se estableció un plazo de 2 años que terminó ahora en junio. Y ahora en junio del 2023 se terminó de generar esa recuperación salarial. Claro, lo que vos decís es, bueno, la octava ronda fue la del periodo puente, la novena ronda se plantea en un momento de todavía cierta incertidumbre, por lo tanto era relativamente conservadora, después la economía se fue mejorando, se mejoró un poco más de lo que se creía, ahí es donde es verdad, el Ejecutivo da algunas señales y hubo algunos acuerdos, no fueron generalizados, fueron algunos sectores muy en particular donde, bueno, se adelantó un poco la recuperación que se preveía, bueno, ahora en la décima es la de terminar de cerrar lo que faltaba y eventualmente en algunos sectores mejorar. Con una acotación más. No escapó al Poder Ejecutivo y a las negociaciones internas del Poder Ejecutivo la tensión que siempre existe entre salario y empleo. ¿Sí? Y creo que desde un primer momento, desde aquella acta del 7 de julio del 2020, en plena pandemia, donde el Consejo Superior Tripartito se firmó y se acordó, la prioridad de todos era tratar de preservar el empleo. ¿Sí? Entonces, esa tensión que siempre existe entre salario y empleo también fue motivo de discusión y fue parte de los insumos que se utilizaron para generar las pautas salariales. Y hoy la realidad indica que en términos de empleo estamos mejor que cuando asumimos, y en términos salariales se terminó de consolidar esa recuperación para todos los sectores, excepto para los sectores muy afectados, que ahora lo mencionamos si quieren, e incluso, y ya metiéndome un poquito en la décima ronda, hay muchos sectores que van a terminar con aumento de salario. La estimación del Cuesta Duarte es más o menos que un tercio de los trabajadores va a terminar con un salario un poco por encima o por encima de los valores del 2019 o febrero de 2020, y que la gran mayoría va a terminar en situación de empate. ¿Ustedes con esas estimaciones más o menos coinciden? Nosotros estamos en un proceso de elaboración, ahora que se terminó de cerrar la ronda la semana pasada, se terminaron de cerrar los últimos grupos, estamos en un proceso de elaboración con la unidad estadística del Ministerio de Trabajo, acuerdo por acuerdo, para ver realmente cómo van a terminar cada sector. Yo estimo que puede ser que esté un poco por encima de ese tercio, pero sin ninguna prueba estadística, sino que por lo que uno ha ido viendo y revisando de los convenios. ¿Y la evaluación política en relación a eso, ¿cuál es? Obviamente este tema va a ser tema del 2024, va a ser tema de discusión, y entiendo que hay varias formas de leerlo según el lente con el que uno lo mire, ¿no? Pero bueno, la pregunta para ti sería, ¿es suficiente, entendiendo lo que implicó la pandemia, que 5 años después la mayoría de los trabajadores esté más o menos en el mismo punto?
Si eso lo acompañamos con la evolución del mercado laboral, porque no podemos leerlo por sí solo, entiendo que va a ser muy bueno y va a ser positivo. ¿Sí? A mí me gustaría tener claro cuáles son los datos que es lo que estamos relevando de cuántos son los trabajadores que van a terminar con aumento de salario real por encima del 2019. Pero es ese dato, más el dato del empleo, que no es un tema menor, más otro componente que tampoco es menor, que es cómo se comporta la inflación, que es el impuesto encubierto que más le pega a los trabajadores. Esas son las tres ecuaciones que tenemos que ver. Hoy, esos tres indicadores, por lo pronto, están bien encaminados y están bien rumbeados, que es a lo que a nosotros nos interesa. Es decir, aumento de salario, ¿sí? Baja inflación, que es lo que a doña María, a don José, cuando va al almacén, le termina de pegar. Tuvimos un periodo de alta inflación, bajos salarios, que la gente iba al supermercado y decía, el dinero no me rinde. Eso, en una línea de tiempo constante, debería empezar a generar el beneficio real para el trabajador, que es cuando cobra, va al almacén y que el dinero le rinda, ¿no? Lo que todos decimos, es decir, que me rinda el dinero. Entonces, ahí tenés tres indicadores que nosotros creo que no se pueden leer por separado, sino hay que leerlo en conjunto para ver si realmente en los 5 años anduvo bien o no anduvo bien la cosa. Eso depende de cómo funcione, digamos, cada acuerdo salarial, pero obviamente los efectos ahí de la inflación baja son dobles. Por un lado, porque se va deteriorando más lento el salario del trabajador, pero además, por ejemplo, en este caso, si no me equivoco y corregime, que la inflación haya sido baja es la que permite que en algunos casos el salario real haya crecido un poco más de lo que se esperaba, ¿no? Puede ser que en algunos casos, pero en realidad si nosotros tomamos la base 100, que es lo que nosotros decimos, el punto de partida en julio del 2020, ¿no? Porque es decir, el 30 de junio del 2020, cuando termina la ronda, viene un correctivo que te deja el salario en cero. Uh-huh. ¿Sí? Y si nosotros tomamos ese punto de partida, hasta cuando termine la próxima, esta ronda que se acaba de finalizar, ahí es donde vamos a ver si realmente hubo o no aumento de salario real, más allá de cómo se haya comportado la inflación. Lo que sí genera la inflación, por ejemplo, y un caso que se dio ahora, que la inflación que había proyectado el Poder Ejecutivo, que habíamos proyectado nosotros en los dos primeros ajustes, ¿sí? Va a estar por encima de la inflación que realmente se va a dar. ¿Está bien? Es decir, esa pérdida financiera que muchas veces dicen los trabajadores, que uno hace inflación proyectada, pero después la inflación termina siendo mayor, entonces hay una pérdida financiera que después al final te corrijo. En este primer año seguramente sea al revés, ¿no? Es decir, hay una inflación que va a ser más baja de la que se proyectó, entonces hay, no voy a decir una ganancia financiera, pero sí hay una mejora que después se corregirá. Y ahí es otro de los aspectos que tenemos que ver cómo terminó la ronda, ¿no? Porque los correctivos corrigen, ¿sí? Y esa fue una gran discusión que se dio en la ronda, si los correctivos se aplicaban en más o en menos, ¿sí? Y ahí hubieron situaciones distintas, que es lo que tenemos que ver. Porque ¿se van también a corregir a la baja? ¿Cómo? ¿Se van a corregir a la baja? No es que se corrija a la baja, no es que el trabajador se le va a sacar dinero. Eso no funciona así. Es decir, si hay un... Para los aumentos que vienen se toma en cuenta. Exactamente. Para los correctivos, para las inflaciones proyectadas siguientes, uh-huh, si el acuerdo fue que se aplica más o menos y corrige, quizás en vez del 4,4 o el 1,7 que va a dar a partir de julio, se dé un 1,2 de repente, ¿no? Pero no es que el trabajador va a haber menguado económicamente su aumento. Otra de las críticas que hacía el PIT-CNT es un aumento menor al crecimiento de la economía en cuanto al salario real, digamos. No que haya bajado, pero que sino que tuvo aumentos menores que los que venía teniendo en el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional aumentó según la inflación, es decir, unas 0 décimas por encima. Exacto, ellos marcan que en periodos anteriores aumentaba bastante más de la inflación, digamos, que tuvo crecimientos mayores. Sí, pero este gobierno ha sido constante en siempre dar un aumento del salario mínimo nacional, alguna décima o algún punto por encima de la inflación, y eso obedece a distintos análisis que, por supuesto, parte del Ministerio de Economía, pero en este caso, en esta última ajuste, se acompasa con la inflación alguna décima por encima. Pero es una política deliberada no aumentar de forma más considerable el salario mínimo nacional por encima de la inflación, no unas décimas. No es que sea una política deliberada, es que el salario mínimo nacional a veces también termina empujando otros salarios mínimos por categoría.
¿sí? Y eso es donde hay que tener cuidado. No es que aumento el salario mínimo nacional por encima de la inflación, ¿sí? Y no pasa nada. No, en algunos lugares se puede dar, cuando hay salarios muy bajos en algunos sectores, que ese salario mínimo nacional empuje aún más un poco los salarios mínimos por categoría. Y eso hay que tener un poco de cuidado, sin perjuicio que también obedece a temas inflacionarios y algunas otras cosas. Otro tema que abordábamos en el día de ayer estaba referido a la productividad, que es una discusión que viene de larga data y se ha dado de distintas formas, y además el mundo va avanzando y también entonces eso implica nuevos desafíos para cómo discutir la productividad. ¿Qué entienden que se ha hecho desde el gobierno en este periodo para mejorar la productividad? Qué tema ese, ¿eh? Podríamos empezar a hablar ahora y terminar al mediodía, pero miren lo que nos sucedió en la práctica, vamos a la práctica. Todos los actores, incluso algunos del Poder Ejecutivo, hablaban de productividad, ¿está bien? Pero cuando nos sentamos a hablar de productividad, ni siquiera estaba clara cuál era la definición de productividad. Y ahí empezamos con el gran problema de base, ¿no? O sea, conceptualmente, para digamos, por lo pronto, ¿por qué es la importancia de la productividad? Por lo menos desde la manera... Es fundamental para el crecimiento de la economía, ¿no? Yo tengo tantos trabajadores y eventualmente tengo tanto capital físico, tanto capital invertido, de la manera en que relaciono esas dos variables y la tecnología puesta en juego es cuánto produce y cuánto crece el país. Entonces, el desafío es que el país, con la misma cantidad de trabajadores, logre producir más. Eso es como de la manera más general que lo podemos explicar. Después, no sé, a la hora de discutirlo, de manera tripartita, ¿cómo se da eso? Dos cosas. Una, nosotros sobre fin de año, ayer Bruno también lo comentaba, el Ministerio generó un evento con los actores sociales, el Poder Ejecutivo, el sector trabajador y el sector empleador sobre productividad, ¿sí? En una primera exposición en donde las tres partes expusieron su visión sobre la productividad. Y ahí quedaron claras algunas cosas. Productividad no es lo mismo que producir más. No es lo mismo, eso lo dejó claro, entre otras cosas lo dejó muy claro también el sector empleador. Es decir, si yo tengo un modelo de producción fordista, no es lo mismo que yo te aumente la velocidad de la línea para producir más, ¿sí?, que productividad, ¿no? La productividad incluye otras cosas, que son las condiciones de trabajo, las horas, es decir, la calidad del trabajo, toda una cantidad de componentes más que hacen a la productividad. Lo otro que es cierto y que también se estima es que llega un momento que el aumento del salario... Y la cantidad de trabajadores, en un momento hay que poner la productividad en el medio, ¿sí? Pero cuando nosotros quisimos bajar eso a tierra, nos encontramos con dos o tres escollos que hay que remover antes de meternos en el tema. Primero, definir qué es productividad, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es cómo se negocia por productividad, ¿sí? Y acá también hay visiones distintas. Es decir, ¿es una productividad que va por sector de actividad o es una productividad que va por empresa? ¿Sí? Ahí también hay visiones distintas, porque en cada sector de actividad tenemos realidades empresariales diametralmente opuestas. Y esa es una de las complejidades que tiene hoy el Consejo de Salario. Hoy el Consejo de Salario se negocia por rama de actividad. Y muchas veces sucede que las pautas en un mismo sector quedan grandes para algún tipo de empresa, pero quedan cortas para otra. ¿Sí? Entonces... esas son las cosas que tenemos que ir. Pasa con el lado salariales, de hecho. Pasa con si a mí me preguntan una opinión personal, yo creo que la realidad se refleja más por empresa que por sector. Eso es lo que yo creo. ¿Y eso es un escollo? Pero, ¿eso es un escollo para la discusión? ¿Hay alguna de las partes que entienden que eso no debe ser así? La Central de Trabajadores entiende que tiene que ser una productividad más por sector que por empresa. El sector empleador manifiesta que dicen más por empresa que por sector. Pero quiero terminar con esto. Lo que se hizo en diciembre en el Ministerio de Trabajo fue el primer paso. Luego se convocó un superior tripartito en donde se propuso formalmente la instalación de una comisión conformada por las tres partes, con tres miembros del Poder Ejecutivo, tres del sector empleador y tres del sector trabajador, técnica política, ¿sí?, técnica política para que empezara a generar algunos consensos o documentos que nos permita por lo menos generar una hoja de ruta, de trazarla para aterrizar el tema de productividad. ¿Con qué fin? Y bueno, con el fin de ver si
para la próxima ronda, que será el próximo gobierno, tener algún insumo que nos permita avanzar en este tema. Vuelvo a la pregunta que había hecho Nico, más allá de estas definiciones que son bien importantes tener en cuenta qué se entiende por productividad. ¿Qué ha hecho el gobierno para aumentar la productividad? De hecho, la semana pasada estuvo Martín Valcorba aquí, un asesor del equipo económico del Frente Amplio en anteriores administraciones, y justamente criticaba que que aún teniendo un gobierno de corte liberal, pro desarrollo económico, en fin, él intentaba destacar cuáles habían sido estas políticas pro productividad que había instalado el gobierno y casi que eran nulas. Dos comentarios. Primero, en gobiernos anteriores también hubo un intento de, en alguna ronda de consejos salarios, no recuerdo si fue en el 2015 o 2016, incorporar algunos temas de productividad y tampoco tuvieron éxito. ¿Por qué no tuvieron éxito? Por estas cosas que estamos hablando ahora. Porque no hay consensos de cómo aplicarlas, de cómo bajarlas a tierra. Primer comentario. Segundo comentario. La realidad a nosotros nos impuso, la vida nos impuso otra realidad, ¿sí? Que fue, indudablemente, la pandemia, una pérdida de salario real y una, un objetivo claro que fue en dos direcciones, en recuperar ese salario, ¿sí? Y en recuperar el empleo, que fueron las dos cosas donde se puso el ojo. En concreto, en materia de productividad, no se ha incorporado nada, entre otras cosas, por estos escollos. Pero lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo ahora puede ser la piedra angular para empezar a generar esos caminos de cómo aterrizar la negociación en base a productividad. La visión que tienen ustedes y la que eventualmente pueda tener el Frente Amplio, o mejor dicho, empiezo distinto. Este trabajo que ustedes están haciendo y esta hoja de ruta que van a dejar, ¿entienden que puede servir tanto para un gobierno del Partido Nacional o de la coalición republicana como del Frente Amplio? ¿O las visiones pueden llegar a ser demasiado diferentes en torno a esto y entonces quizás la hoja de ruta que ustedes generen va a servir para una eventual continuidad política y no para un cambio? Yo creo que en la medida que participen activamente las tres partes, puede arrojar buenos resultados. Con una cosa que quiero ser claro, ojalá se lleguen a los consensos y una única determinación de cómo aplicar la productividad, definirla y cómo negociar en base a productividad. Capaz que no los encontramos los consensos, ¿sí? Pero quizás podamos también generar algunos documentos que recojan por lo menos, o por lo pronto, las opiniones de los, sobre todo de los técnicos y obviamente también una visión política, pero sobre todo de los técnicos que son los que entienden en esto y que dejen insumos para los próximos gobiernos y para las próximas negociaciones, que no necesariamente implican tener consenso. Quizás encontremos consenso en algunas cosas, en una definición, por ejemplo, pero no encontremos consenso cómo llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Pero es solo en el ámbito de la negociación colectiva donde se pueden impulsar políticas que favorezcan la productividad del país? Porque lo estamos casi que limitando a esto. Estoy pensando, por ejemplo, el Frente Amplio presentó la ley de reducción de carga horaria laboral, este proyecto de ley, y no se hizo en el ámbito de la negociación colectiva, sino en el ámbito legislativo. Un proyecto que, por cierto, va a tocar el tema de la productividad. A ver, en el mundo de la negociación colectiva estuvo presente, indudablemente, sobre todo después que el presidente de la Central de Trabajadores lo puso arriba de la mesa el primero de mayo, el tema de la reducción de la jornada laboral. Y en términos generales, no prosperó, excepto un caso que sí lo tengo claro, que es el sector metalúrgico, que llegó a un acuerdo en la reducción de la semana laboral, con alguna compensación de lo que quedaba por recuperar de los trabajadores, fueron haciendo una escala para lograr esa reducción de 48 a 46 horas. Pero en el resto de las mesas no ha sido algo que no ha prosperado. ¿Y por qué? Porque indudablemente hay que matizarlo con toda otra cantidad de cosas. Porque el peligro de la reducción de la jornada laboral son las fuentes de trabajo. Sí, sí, sí. Son las fuentes de trabajo. Entonces, si no incorporamos, entre otras cosas, la discusión de la productividad con la reducción de la jornada de trabajo, podemos generar un desequilibrio que genere consecuencias para los trabajadores. En el famoso efecto boomerang, algo que trata de ser beneficioso para los trabajadores, porque yo siempre lo digo, ojalá todos puedan trabajar 40 horas semanales de lunes a viernes y poder dedicarse al disfrute con su pareja o con sus hijos, porque me parece que la vida también pasa por ahí. Pero ese disfrute y esa
esa vida para disfrutarla, se vuelve un efecto boomerang si me quedo sin trabajo. ¿Sí? Que parte fue lo que pasó también en el último periodo del Frente Amplio, donde se perdieron 50.000 puestos de trabajo, porque las líneas entre los ajustes salariales y el empleo no estaban concordantes, y las consecuencias fueron las pérdidas de los puestos de trabajo. ¿Qué hay sobre la calidad del trabajo que se creó, de los empleos que se crearon? Bueno, nosotros entendemos que la calidad, lo que se ha generado es empleo genuino. ¿A costa de qué? A costa de inversiones, que es lo que hay que hacer, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, desde el propio Presidente de la República para abajo, incluso en el Ministerio de Economía y con la COMAP en el medio y todo lo demás, lo que se ha buscado son fuertes inversiones de empresas que vengan a invertir en Uruguay. Nosotros creemos que la calidad del trabajo es buena. Siempre estamos igual atentos al mundo de las inspecciones, porque el mundo de las inspecciones tiene que funcionar en Uruguay y funciona bastante bien. Pero ahí también radica un poco la preservación de los derechos de los trabajadores. Cambio de tema, desde el Ministerio de Trabajo, desde la Dirección Nacional de Trabajo, ¿tienen alguna posición tomada en relación al conflicto que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con el Sindicato de Trabajadores del MIDES? Esta pregunta siempre me la hacen, pero yo quiero aclarar una cosa. El Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Trabajo, tiene básicamente dos formas de intervenir en la negociación colectiva. Una es como parte en un consejo de salario, en donde presentamos los lineamientos y tenemos nuestros propios intereses. Y la otra es como mediador, en un conflicto entre sindicato y empresa, en este caso entre el sindicato y el MIDES. Y nosotros intervenimos como mediadores. Es decir, no voy a decir que tengo una posición tomada. Sí creo que el MIDES tiene un amparo legal muy fuerte para sostener su postura que está sosteniendo. ¿Sí? Y tendrán los trabajadores su legítimo derecho de reclamarlo, lo tienen. Pero sí creo que del otro lado hay una postura que está amparada en las normas jurídicas. Me da la impresión, y corregime si me equivoco, es que ninguna de las dos posturas, o mejor dicho, las dos posturas tienen amparo legal, tengo entendido. ¿Es así? Lo que pasa que, desde el punto de vista de los trabajadores... Es un tema facultativo. Si quieren optar a pasar a la parte pública con todos los beneficios que ellos tienen, lo pueden hacer. Si no, seguirán en los contratos que ellos tengan. ¿Qué es lo que te dice el MIDES? Que el MIDES en realidad tiene que ver la globalidad de todos sus funcionarios. Es un ministerio que es muy grande. Dice, bueno, si te incorporás a la función pública, el Estatuto del Funcionario Público me dice que tenés que trabajar 8 horas. Tengo entendido que hay antecedentes de... contrataciones que se dan más o menos en casos análogos a estos, donde los trabajadores que están en 6 horas por contrato de arrendamiento de servicios o contratados ellos mismos, mantienen las 6 horas. Ha habido casos, tengo entendido, de hecho en el propio Ministerio de Trabajo los hay. El mundo del sector público es tan amplio que la casuística puede ser interminable. Lo que sucedió en el Ministerio de Trabajo, indudablemente llegó un convenio colectivo con el sector, con el sindicato, y se pasó a 6 horas. Pero la realidad es como el que propone el MIDES sabido. Pero las realidades son distintas, porque el Ministerio de Trabajo tiene otra función que es más de oficina que territorial, ¿no? Además es un ministerio muy chico, y excepto la inspección o el mundo de la negociación colectiva, donde tienen horarios que a veces no son manejables de oficina, el resto del Ministerio de Oficina, el del Ministerio de Trabajo, funciona. Y ha habido casos al revés, digamos, donde trabajadores de 6 horas pasan justamente por este tipo de incorporaciones a trabajar 8 horas por el mismo salario cuando pasan cuando cambian de estatus. Puede ser que existan, a mí no me ha llegado. No conoces. A mí no me ha llegado. Bien. Y una de chapa totalmente nada que ver, pero tiene que ver con un tema que arrancamos a conversar al inicio. No sé si llegaste a ver el inicio del programa, empezamos a hablar de las propinas. ¿Cuál es la política de personal del Director Nacional de Trabajo respecto al uso de las propinas? Yo soy de los que doy propina. Yo soy de los que doy propina. Siempre lo doy. En el caso de cuando salgo a algún lugar a comer, lo dejo por el servicio. Y es cierto, yo lo mido en base a la calidad del servicio. A la calidad del servicio, la postura de... Por lo general, dejo el 10. Por lo general, dejo el 10. Si realmente el servicio fue muy malo, uno dejo, pero no dejo el 10. Y es la seña de disconformidad que uno puede tener.
En el caso de los deliveries, que yo no tengo aplicación de ningún tipo de delivery, trato de pedir a los que tienen relación de dependencia directa, les dejo. Hago lo mismo. Yo también hago lo mismo. Eso es una postura, digamos, política de no tener aplicación y no. Déjame terminar esto. Y lo dejo sobre todo en invierno, cuando me lleva, que yo estoy en mi casa y está con un día tormentoso o frío, y me llega la humedad, dejo buena propina. Y no es un tema de política, es un tema personal de cómo se entiende la relación empresa-cliente, en este caso, empresa-cliente, en donde yo no tengo del otro lado a alguien que me atienda el teléfono para hacer alguna queja o para hacer alguna felicitación. Vale, no tengo nada. E incluso, me ha pasado, porque mi señora sí tiene este tipo de aplicaciones, sin ningún tipo de explicación, cuando uno está en su casa, en su domicilio, con su familia esperando y lleva 40 minutos, no tiene dónde quejarse, y de repente en la aplicación le dicen que le suspendieron el pedido. La sensación de vacío que se genera ahí, en donde uno no puede salir a reclamar, es muy compleja. Incluso, yo soy muy, muy de esto, cuando uno también ve o percibe que el trabajador llega en condiciones que la verdad son complejas a veces, porque uno habla y muchos de los trabajadores que optan por tienen necesidad de incorporarse al trabajo, son trabajadores migrantes, ¿sí? Y ahí creo que hay que avanzar mucho. Entonces, yo soy de los que prefiero llamar a los lugares donde tienen servicio de dependencia directa. Bien. Federico Gaverede, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Buenas vacaciones en la segunda quincena de enero. Muchas gracias. Hacemos...